Hay un control importante en algunas comunas, sobre todo en la periferia de Soacha, que lo hacen bandas delincuenciales atadas al narcotráfico, atadas al secuestro, atadas a la extorsión, atadas a vacunar a todo el mundo, o sea, desde personas en buses, desde madres, desde jóvenes, a todo el mundo lo están vacunando. Y están ligadas a grupos importantes nacionales del microtráfico. La segunda problemática sería la banalización de, digámoslo de alguna manera, de la criminalidad, tratando de reducirlo a todo, a que es un problema de vecinos, a que es un problema pues de broma de la gente desocupada, cuando no es así. Y eso se reduce, por ejemplo, en problemas de amenazas, de intimidación a los jóvenes. En Soacha se está volviendo muy normal la amenaza a través del panfleto, no solamente de supuestas de las Águilas Negras, sino de otras organizaciones. Estos panfletos, incluso el último panfleto que tenemos registro, salió amenazando a toda la población venezolana del municipio de Soacha, porque Soacha está en un tercer punto de migración, que es la población venezolana, que es un tercer aspecto a tener en cuenta. Otro aspecto que está pasando en Soacha es la increíble precariedad social. Por ejemplo, en Altos de la Florida encontramos que cuando Naciones Unidas y otras organizaciones ayudaron a financiar la parte del alcantarillado, adivinen quién tapó el alcantarillado, lo taparon los paramilitares. Entonces, a lo que voy es que la precariedad social va amarrada de que ahí se está generando una especie como de estado paralelo que autoriza o que no autoriza, que hace, que no hace, que permite que ciertas cuestiones, digamos, se hagan o no. Le decía ahorita a uno de sus colegas que me decía, pero ¿en serio es tan malo la cuestión? Le decía, no, pues es muy sencillo, pídale a un policía en Soacha que suba solito a Altos de Cazuca o Altos de la Florida a ver si sube. Estoy seguro que le va a sacar excusas. Entonces estamos en una cuestión muy compleja.